la marea roja. Salió la parte de marea roja. Recordaros que la capital de desarrollo estamos monitoreando las 13 playas. Las 13 playas que al final de cuentas son las que visitamos. Y ahí encontramos justamente que se encontraba marea roja. Eso nos da que los mariscos bivalvos no se puedan utilizar ya que filtras. Hicimos ya las recomendaciones a Marina, a los restaurantes de esa calidad, sobre todo para evitar que pueda haber la toxina en los moluscos y que pueda llegar incluso a fallecer. Ya hizo la alerta el día de hoy en la mañana, estuvo los medios mencionados, y la recomendación en este momento, la parte de mariscos bivalvos, que son la parte de gestiones, otras no. Los pescados así también, ese no hay ningún problema con el peso. ¿Por cuánto tiempo se puede estamos monitoreando 24 horas, cada 24 horas estamos volviendo a monitorear para ver la circulación. Y una vez que desaparece la circulación de la toxina, inmediatamente necesitamos para poder abrir. ¿Dura mucho? Sí, puede durar hasta semanas prácticamente. Regularmente una semana se logra eliminar, pero depende mucho de las corrientes. ¿Qué pasa si alguien consume el la toxina, el paralizante? Independiente de que si está caminando y llegue y le lleva la atención, puede recibir la atención médica, pero si va manejando y llega una posición paralizante, puede chocar y puede perder el equilibrio. Tenemos 38 cocinados, más de 88 no los descartamos nosotros, pero porque de 38 cocinados, 88 sospechosos, porque el tiempo en que llegan debe ser bastante mínimo para aislar el virus, pero una vez que llegamos a un porcentaje del 10%, pues suponemos que por los síntomas serían 81, pero solamente se pudo aislar el virus 30. ¿Y en qué periodo? Estamos hablando de enero 1 a hoy es 25. Hasta el día de hoy. ¿En qué lugares se tiene? Manzanillo es el municipio que tiene cerca de 28 casos confirmados. El resto, Colima, Villa de Álvarez, Centro hospitalizado, ¿no? Ya no, no muertos, sí hemos tenido dos hospitalizados, totalmente dos trabajadores que fueron hospitalizados en Manzanillo, pero están atendidos.